Buen día, Luis. Un nuevo festejo de el trabajador vial. Sí, como todos los años, tratando de reunir a toda la gente que está activa y los jubilados, y también con invitación a la mayoría de los legisladores, intendentes, toda la gente que trabaja durante todo el año con nosotros. Indudablemente que hoy no es el día elegido, no fue el del mejor, porque hoy hay sesión en las dos cámaras. El doctor Sivero inaugura un nuevo edificio de la Escribanía General de Gobierno, así que el acompañamiento por parte de los legisladores y los intendentes no va a ser como todos los años, pero hemos recibido mails tanto del doctor Alejandro Mendari como de Alicia March, como de Ricardo Lizalde, de Mariano Grau, diciéndonos que no podían concurrir por las obligaciones que tenían. Luis, ¿cómo está Zona Sexta? ¿Cómo encuentra la vialidad? Un año complejo, un año difícil, en el que además tuvieron que actuar en algo que no, para lo que no estaban preparados, seguramente, como fue el tema de la inundación, ¿no? No es algo usual. Pero ¿cómo encuentra la Zona Sexta este nuevo aniversario, este Día del Trabajador? No, todo año, como este año en particular, estamos tratando de sobrellevar lo mejor que podemos. Indudablemente no, pero también no nos sentimos abandonados por Casa Central, porque ustedes saben que nosotros hemos recibido algunos equipos y mantenemos la estructura en cuanto a todo lo que sea reparación y maquinarias, que si bien algunas tienen algunos años, pero en general en ese aspecto hemos recibido bastante apoyo por parte de la Dirección Central. O sea que estamos esperando por ahí que nos faltan alguna cosa especial, pero la obra más urgente que habría que solucionar, que habría que realizar, la ruta 51 seguramente es un tema, ¿no? No, la ruta 51 está, es decir, se licitó, la ruta 51 y algunas otras más. Se licitó el bacheo, la pintura y el desmalezado de banquinas y arreglo de banquinas. Después seguimos con el acceso al aeroclub y tenemos proyectado con la Municipalidad de General Alvear, le estamos haciendo de vuelta el proyecto del acceso a General Alvear. Con la Municipalidad de Navarro tenemos haciendo una modificación importante en la ruta 40, que es toda la parte urbana de Navarro. Tenemos también con Roque Pérez trabajando en la apertura de traza en la ruta 30. Así que, bueno, acá en Saladillo tenemos trabajando con el municipio tanto el acceso del Carril como el acceso de Cazón, así que estamos trabajando. Es decir, por supuesto que los proyectos hay que tenerlos, porque cuando hay un flujo de dinero, tenemos que tener la posibilidad de estar en condiciones de poder licitar. ¿Un mensaje para el trabajador vial? El mensaje para el trabajador vial es que se mantenga siempre con todo el sacrificio que hace la gente, y nosotros, yo como jefe y como la mayoría de los que estamos a cargo del personal, solamente tengo agradecimiento para quienes se brindan permanentemente para tratar de mejorar con lo poco que tenemos, con escasos recursos, tratar de mantener la parte vial en condiciones. Gracias, Luis. Gracias. Estamos acá también con Oscar Lacunz, delegado del Ministerio de Trabajo. Buen día, Oscar. Buenos días. Un mensaje para el trabajador vial, en principio. Sí, bueno, acá estamos compartiendo con Luis y con toda la gente festejando el Día de los Trabajadores, el Día del Camino. Y bueno, la verdad es que saludarlos y agradecerles por todo lo que hacen diariamente en el mantenimiento de los caminos y la ruta, ¿no? Oscar, ¿cómo está el Ministerio y la delegación? El Ministerio de Trabajo en general está bien. Y nuestra delegación regional también está cumpliendo bien sus funciones, no tenemos grandes inconvenientes. Bueno, precisamente al no haber inconvenientes ni estar, podemos hablar del tema político. ¿Cómo es la situación política general, en principio, no en el plano local, sino en el orden provincial, podríamos decir? ¿Cómo la ve? Con todas estas dificultades, ¿no? Que están planteadas. En el orden provincial, bueno, como
conocimiento, hay algunos inconvenientes económicos y bueno, se está ajustando a ver si se puede llegar a cumplir las metas, ¿no? Sí. Todo con los salarios de los empleados provinciales. Hay una división, hablando ya del orden local, se nota una división en cuanto a lo que hacen los funcionarios provinciales y el resto de lo que sería la agrupación Unidos y Organizados. ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Lo ven o participan, no participan? No, yo no veo ninguna división. En sí todos estamos dentro del Frente para la Victoria y cada cual, lógicamente, dentro de su agrupación. Pero no tenemos ni divisiones ni inconvenientes. Cuando llegue el momento, bueno, nos sentaremos y veremos cómo ganamos las elecciones, ¿no? Luis, un concepto sobre este tema, sobre el tema político, ¿cómo lo visualizas? No, yo creo que el tema político acá a nivel local, tal como lo dijeron hace oportunidad el diputado Walter Abarca, no le quita independencia a ninguna agrupación política, así que cada agrupación política está trabajando en forma individual. Y supongo que cuando llegue el momento, como dijo Oscar Lacunza, se verá qué se resuelve en cuanto al aspecto local, provincial y nacional. Pero, es decir, también hay que tener en cuenta que cada uno tiene sus ocupaciones y tampoco estamos, a veces no nos podemos ir. Si no tienen la gimnasia política, ustedes decir que no están todo el día activando políticamente, sino exactamente, si cada uno, es decir, a veces me han citado, yo estaba viajando y tampoco he podido tener posibilidades de ir a algunas reuniones, pero quiere decir que no, creo que todavía políticamente no está definido absolutamente nada para lo que puede pasar el año que viene, así que supongo que iremos ajustando las clavijas a medida que se vaya acercando la fecha. Muchas gracias.